Bueno chicos, te lo presento, soy Koki, estamos ahora en otro nuevo gameplay. Hoy estamos acá en el Apex Legends. Sí, hoy traemos un juego gratuito que está para las plataformas PC, Xbox y PlayStation. Y seguramente, creo que no sé si está para celular o Android o no sé lo que sea. Creo que no está. Apex Legends es un juego de Battle Royale, como todo Battle Royale. La diferencia es que es muy original, en el sentido que es como, vendría a ser como futurístico, así por decirlo. Es muy similar al Fortnite y al PUBG. Tiene muchas cosas buenas, tiene, pues, cada personaje tiene su habilidad, así que nada, eso lo vamos viendo a medida que vamos a ir jugando. Después, sé que hace mucho no traía un video, sé que creo que como 4 o 5 meses, no sé cuánto ya, pero bueno, lo que pasa es que ya había dejado de subir videos porque lo estaba tomando como un trabajo, me estaba sintiendo que era un trabajo editarlo, así que nada, hoy lo que voy a hacer va a traer un video o dos por semana, capaz que uno como mucho, pero bueno. Va a ser más un hobbit a lo que yo pienso que vendría a ser un hobbit, porque lo tengo que pensar así y lo voy a pensar así más que para divertirme. Así que nada, más allá de todo eso, les dejo con este video. Chao, chao. Bueno, voy a explicar más o menos cómo es el tema. Ahora son grupos, creo que son de 60, son 60 personas con grupos de 3. Es decir, que ahora tenemos que elegir, cada uno tiene que elegir un personaje. Ahora lo voy a silenciar a mis compañeros. La idea de esto es que, ¿cómo se llama?, que caigan todos juntos, porque si no, si caen todos por separado, es cuando se pierde ahí la partida exactamente. El tercero en elegir es el que elige el modo salto, es decir, donde nos dirige a todos. Podemos caer por separado, si caemos por separado caemos mucho más rápido, pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que se separan y se van para cualquier lado, entonces no juegan en equipo, ya no juegan en equipo en este juego. Es la muerte, porque uno hay que jugar en equipo, porque acá te agarran un equipo de 3 y te matan, pero te matan. Así que bueno, y primero lo primero es encontrar un buen sitio donde poder caer. Ahí ya eligieron uno, que no sé bien dónde está ahora. Más allá, cualquier lado, acá nomás. ¿No ves? Ahí está el jefe de grupo, es él, y nos maneja. Pero si yo me separo, podemos caer mucho más rápido y caer más rápido que otro equipo. Por lo cual ya está cayendo mucho equipo. Vamos a agarrar armas rápido. Chaleco. Granada. Una mira, dos miras. Ay no, yo quiero armas. Vamos a ver si hay enemigos. Enemigo no hay. A ver, a ver, a ver. Voy a silenciar el pelotón, me he olvidado. Necesito un arma de mierda. Bueno, encontré dos armas. Viola. Vamos a tirar lo que no sirva hay que tirarlo, porque si no... Chau, chau. Este le voy a guardar esa bala. Pero... Bien, bien, bien. Bueno. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Tenemos... Los compañeros estamos todos juntos, eso es lo bueno. Ahora. Voy a agarrar la de francotirador por las dudas, porque... Ay, no llego, no llego, tengo que... Vamos con mi equipo. Listo. Agarramos eso y eso, ahí está. Ahí está, piola. Bien, bien, estamos bien, estamos bien. Lo que quiero hacer ahora es cambiar esto y a ver si se lo puedo poner... Ahí está, estamos bien, ¿eh? Ahora sí, esto lo tiramos. Ahí está, porque esta arma es mucho más que la otra. Creo, no sé todavía, no tengo bien. Pero, bueno.
Bueno, a ver, vamos a explicar un poquito de cosas. Tenemos unas. Esto. Cuando tenemos como dos caídas, tenemos. Una es cuando te tiran al suelo, que te pueden revivir, y después la otra es cuando te matan. Cuando te matan, vos agarrás tipo como una bandera o un chip de tu compañero y vas a ese coso verde que acabamos de pasar, y ahí lo revive, y cae como si recién estuviera cayendo, sin nada, pero sin nada, nada de cero empezás, ¿eh? Sin escudo, sin nada. Todo lo que perdiste vos lo perdés. Pero lo puedes ir a buscar igual. Si tienes un equipo copado y te ayuda, ¿no? Así que bueno. Después, ¿qué más? ¿Tenés unas cápsulas? A ver si hay algo piola acá para mí. No, pero estas son armas pesadas. No, está muy bien así. Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, tenés las cápsulas que estaba explicando. Las cápsulas son para la energía que tenés en el escudo. Es decir, si tenés, yo tengo un escudo ahora azul, acá en la energía me aparece azul. Si es violeta, se me pone violeta y uno más. Cuanto de color es mejor, es con. Digamos, el color te marca qué calidad es de cada cosa. Las energías, tenés las bombas azules chiquitas y grandes, que las chiquitas te curan de a uno y las grandes te curan todas, o de a dos, no sé bien. Esas son las cápsulas. Ahora, después tenés los botiquines, que es lo mismo, tenés uno grande, uno chico, como todo. Este me parece que no me sirve, no. Uno grande, uno chiquito tenés. Hay muchas cosas que no sé, capaz que eso me sirve y yo no tengo ni idea. O capaz que no, capaz que sí, no sé. Pero todavía me queda mucho por jugar, todavía no lo aprendí muy bien el juego. Así que bueno, de a poquito se va a ir aprendiendo, eso seguro. Pero bueno, eso es lo básico, lo básico, lo básico, y lo básico es ir en equipo. Si vos no vas en equipo, lamentablemente en este juego lo perdés. Si no jugás en equipo, perdés. Así que ahora me está tocando un equipo muy copado, pero muy bueno. Así que ya matamos a uno, nosotros estamos bien. Si te arrastrás en bajada, va mucho más rápido. Así que. No. Necesito una mira. Esto no sé si sirve para todos, porque parece como una, como un símbolo de como que no, ¿viste? Eso lo voy a ir aprendiendo de a poquito, tengo que ir viendo un poco más cómo es cada tema. Eso no es para mí. Yo necesito las comunes. Che, necesito unas miras. Me encantaría tener una mira para la otra arma. Una mira, una mira, una mira. Una mira. Solo pido una mira. Tengo una mira ahí, voy a decir, ¿por qué no usas esa mira? Lo que pasa es que esa mira no me sirve para esta arma. La voy a tirar. Bueno, hay enemigos por aquel lado. Mi equipo se fue a la mierda. Vamos a ver si consigo. Necesito una mira, sí o sí. Oh, mi compa. Ya empezaron a atacar. Ay, mira, justo encontré un francotirador que ya está, ya fue. No voy a volver por la mira. Una fucking mira, la puta. Vamos a ver si lo podemos agarrar por atrás. Uy, cayeron bombas por todos lados. Esto es el pie para quedarme acá. ¿Por dónde estará? Los escucho que están. Necesito tirar el poder. Bien, tengo un equipo re zarpado. Oh, sí, señor. Esto me sirve. Bien, 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 tengo. El equipo recopado, te digo, porque están matando a todo lo que se los cruza en el camino.
Y ahora déjame ver porque me parece que tengo una mira. Esta es por 2 y por 4. Ah, está bien, está bien. Déjame tirar. A ver, no tiramos nada, ya estamos todo completo. Campeón eliminado. Bien, ya mataron al campeón. Así que quedan 8 pelotones de 20. Estamos bien, estamos re bien. La verdad me sorprende que esté en un equipo tan bien. Vamos a ver si hay algo interesante para mí. Que se hayan olvidado mis compañeros. No. Las granadas nunca las uso, pero bueno, habría que tratar de usarlas. Y vamos para allá. Oh, matamos a uno solo recién. Y mi equipo no sé cuánto van matando. Pero creo que van jugando re. Mi equipo está jugando re bien. La verdad que me sorprende tener un equipo así. Cada tanto me aparece un equipo así. Que jueguen todos juntos. Y muy bien. Yo tendría que poner un poquito más de gana. Hay uno. El otro ya se fue. Allá voy, pichón. Bueno, estos globos sirven para levantarte y poder volar más lejos. A donde vos quieras, obviamente. Es como una ayuda para escapar más rápido. No hay enemigos por acá. Si mal no vi, creo que está ahí atrás. Necesito el poder. Sí, está por acá. No. Dale, no te puedo creer, loco, no te puedo creer. ¿Por qué? Ay, Dios. Odio que tengan esas armas de mierda, porque cuando vos las tenés, las armas no te funcionan. Bueno, vamos a ver si mi equipo resiste y puede revivirme. Pero ¿sabes lo que es empezar sin nada? ¿Lo ves? Ahora esperemos que me puedan revivir y. Qué mala suerte, la conchi. Lo que pasa es que voy a empezar sin nada. Espero que no me hayan sacado nada, entonces yo podría volver. Porque estoy dentro del círculo. Pero me sorprende que le disparé. Eso es lo que tienen, ¿no ves? Es como que le disparás muy bien. La por sí, en sí la escopeta
Tiene. Está muy desequilibrada, está muy desequilibrada. Está muy desequilibrada la escopeta porque estando cerca de. No lo matan muy bien. Este está matando a todo. Me gustaría que me revivan, por el amor de Dios. Revívanme. Joya. Ahí me revivió mi equipo. Voy a volver rápido. Voy a ver si puedo agarrar todas mis cosas. Bueno, ya fue, agarro la. Agarro lo poco que tengo acá. Y fue, porque si no. Casco. Cargador. Ahí lo vemos. Acá. Balas. Casco. Esto. Balas. Tengo. No, está muy bien ahí, está muy bien. Bueno, joya, está. No sé si estoy mejor, estoy peor, qué sé yo, ya no sé ni lo que. Ya no sé nada. Ay, Dios. Pero por lo menos ya tenemos bastante. Que empezar todo de nuevo porque perdí. Ahí están mis cosas. A ver si las puedo agarrar. Tengo un 5-3. Oh, listo, ya está muy bien. Dios, menos mal que me revivió mi equipo. Dentro de todo estoy bastante igual que antes. Eso está bueno. Quedan tres pelotones, nosotros y otros más. Están todos de aquel lado. Uno más, muere uno más y ya se va otro pelotón. A ver. Un suspiro más y ya puedo desbloquear. El poder. La mierda, que quedé encerrado. No me pegó una de pedo, te digo.
Bien. Tenemos otro. ¡Campeón! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Primera partida grabada, muchachos! Buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, estuvo muy bueno. Si podemos traer una partida ganadora y maté dos a lo último, así de pobreza. Gracias a nuestro amigo Modder, que nos mató a todos y nos ayudó un montón, mató una banda. Pero bueno, no. Primera partida que traemos después de mucho tiempo. Y encima salimos campeones. Y fue decisivo porque maté a los dos últimos, loco. Es decisivo eso. Así que nada, chicos, lo vamos a dejar acá. Espero que les haya gustado. Si es así, pongan like, suscríbanse. Y nos estamos viendo en el próximo episodio, que vamos a saber qué puede traer. Quiero hacer una serie. Seguramente voy a traer dos videos por día, no sé, voy a ver. Pero esta vez lo voy a hacer tan tranquilo que ya no me va a importar mucho los likes, los no likes, las visitas, lo voy a hacer por hobby. Y si tenemos muchos likes y todo, mejor todavía. Pero bueno, lo hago por otro sentido. Así que un saludo y nos estamos viendo. Chao, chao.